¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Esta vez les voy a enseñar cómo descargar e instalar el SmartGaga X Lite. ¿Ok? Esta versión de SmartGaga tardé mucho en modificar. Esta es la versión que tardé más en modificar. Está súper optimizada. Tiene las cuentas de Google, o sea, tiene para acá todas las cuentas. Tiene las cuentas de Facebook, de acá, las cuentas de Google. ¿Ok? Tiene el Free Fire por 86, que por cierto, no banea. También tiene. Para poner los gráficos de Minecraft, ok, ya viene ya configurado, pero no viene activado. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber personas que no le guste jugar con gráfico de Minecraft. Así que si tú quieres jugar con gráfico de Minecraft, hay que activarlo los gráficos de Minecraft. Pues eso es muy fácil, ok. Y también tiene el screen shift para poner resoluciones estiradas desde esa aplicación, ok. También aprovecho en decir los requisitos de mi PC para que no haya duda que no tengo una PC de bajo requisito, que esto y lo otro. No, obviamente ni nunca lo mentira. Vamos a ver en el inicio el tipo y de hecho propiedades, y ahí están los requisitos de mi PC. Ok, si quien puede pausar el video, ok, y pueden ver, porque obviamente no despego mentira ni nada, ok. Procesador Intel 0, memoria instalada, que es la memoria RAM, ok, 2 GB y el 1,83 GB son utilizables, ok. El tipo de sistema operativo de 64 bits, ok. Estos son los requisitos de mi PC. Si tienen, puede pausar el video y ver detalladamente para que vean que esto es una PC de bajos recursos, ok. Y también aprovecho en decir, según YouTube Studio, o sea, la estadística dominicana, el 80% de personas que ven mis videos no están suscritos al canal, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que ese 80% de personas puede ser que les haya funcionado un emulador que yo haya creído, o le motiva los highlights que traigo al canal, o cosas así, no están suscritos al canal. Así que yo te invito, si tú no estás suscrito, por favor, a que te suscribas, ok, para llegar a más personas, ok. Bueno, sin más nada que decir, comencemos con la instalación del emulador. Bueno, lo primero que vamos a hacer es descargarnos el instalador de SmartGaga X Lite. El link va a estar abajo en el comentario fijado. Aquí. Y cuando ya nos dirijamos al link de descarga del SmartGaga X Lite, le va a aparecer esto. Y le va a salir el botón de descargar. Ok. Lo único que tengo que hacer es darle al botón de descargar, o donde dice download, y se va a descargar lo que es el SmartGaga X Lite. Ok. Ya cuando termine de descargarse el SmartGaga X Lite, antes de instalar el emulador, te recomiendo hacer dos cosas, ok, antes de instalar. La primera cosa que te recomiendo que hagas antes de instalar este emulador es desinstalar una versión de SmartGaga que tú tenías anteriormente, ok. Si tú no sabes cómo desinstalar una versión de SmartGaga que ustedes tengan, que esto sirve para cualquier versión de SmartGaga, pues en arriba superior derecha, en superior derecha, le voy a dejar una tarjetica de un video de cómo desinstalar cualquier versión de SmartGaga en tu PC, ok. Y también la segunda cosa que te recomiendo es desactivar el antivirus, ok. Porque a la hora de instalar el emulador puede ser que nos dé un error que el instalador detecte como un virus, y la verdad es que el emulador no tiene virus, ok. Así que yo te recomiendo que desactives el antivirus, ok, que ustedes tengan. Obviamente yo lo tengo ya desactivado y todo, y después cuando ya termine de instalarse el emulador lo activan, ok. Pero bueno, después de haber hecho todo eso, lo que vamos a hacer es abrir
el emulador, o sea, abrir el instalador del emulador, ¿ok? Lo que vamos a hacer, dale clic derecho, ejecutar como administrador, ¿ok? Esperamos que cargue y va a salir el instalador de la marca X Lite, ¿ok? Y con una pequeña descripción que va a decir: hola gente de YouTube, recuerda ver el video completo para evitar que te salga un error en la instalación, así pueda tener tu PC optimizado al máximo. No olvides apoyarme con un like en el video, con tu suscripción y activa la campanita de notificaciones. Comencemos con la instalación. Va a aparecer el link, va a aparecer mi canal, el link de mi canal y el link de mi Instagram si me quieren seguir, ¿ok? Bueno, ya que le salgan todo esto, lo que vamos a hacer es darle a aceptar y va a salir esto para elegir dónde queremos guardar o dónde queremos instalar el Smart Gaga X Lite, ¿ok? Obviamente le vamos a examinar si lo podemos guardar donde nosotros queramos, ¿ok? Lo podemos guardar en equipo, disco local o system, ¿ok? O lo pueden guardar en otro disco, o lo pueden guardar en documentos o cualquier carpeta. Lo único importante que sí yo te recomiendo que instales el Smart Gaga X Lite, o sea, donde ustedes se acuerden, ¿ok? ¿Ok? En este caso, yo lo voy a instalar como siempre en el escritorio, ¿ok? Le doy a aceptar. Y ya cuando elijan la ruta de instalación en el que descargarse el Smart Gaga X Lite, lo que vamos a hacer es darle instalar y esperamos a que se instale, ¿ok? Se va a abrir el navegador con el link de mi canal, esperamos que cargue, esperamos y le va a salir esto, ¿ok? Lo que vamos a hacer es darle al botón de suscribirme si obviamente si me quieren apoyar en traer versiones de marca como esta, ¿ok? En este caso yo lo voy a cancelar porque obviamente estoy registrado con mi propio canal, así que es en que voy a suscribirme a mi canal si mi canal es este, o sea, yo tengo registrado en esta cuenta, ¿ok? Bueno, obviamente voy a cerrar el navegador y esperamos a que se instale el Smart Gaga X Lite, ¿ok? Después de instalarlo el Smart Gaga X Lite, lo que vamos a hacer es buscar donde lo hemos instalado, ¿ok? En este caso puede ser que lo hayan guardado en, obviamente puede ser que lo hayan guardado en documento, en el equipo, en disco local C, en el otro disco, donde usted lo haya instalado. Lo importante es que ustedes se acuerden donde lo han instalado. En este caso, como yo lo dije antes, lo instalé en el escritorio, ¿ok? ¿Ok? Lo que vamos a hacer es abrir esta carpeta que va a decir Smart Gaga X Lite. Lo vamos a abrir. Abrimos la carpeta de Project Titan. Abrimos el engine. Bajamos. Y aquí donde dice Launcher, lo que vamos a hacer es darle clic derecho, enviar a escritorio, crear acceso directo, ¿ok? Y estará el launcher de la manera X Lite. Lo que vamos a hacer, si quieren, puede cambiar el nombre a Smart Gaga X Lite, ¿ok? Después de crearnos el acceso directo de la manera X Lite, lo que vamos a hacer es abrirlo con un doble clic. Esperamos a que se abra el emulador. Ya abrió, obviamente tiene ya algunos botones, tiene para pantalla completa, el mapeo de las teclas, tiene para instalar APKs y bajo volumen, este para hacer capturas, o sea, para hacer screenshot al emulador mientras está jugando. También puedes poner
aquí en apartado de configuración, aquí podemos configurar. Y aquí en instala tres líneas, ahorita se lo muestro, aquí en la parte de tres líneas tiene todo esto optimizado, tiene screen cache, power cache, optimizar memoria, tirar la pantalla y acerca del emulador, ¿ok? Bueno, ya cuando entremos al emulador, todo eso, esperamos hasta que salga un aviso que va a decir aquí abajo, ok, esperamos hasta que desaparezca totalmente y contamos 10 o 40 segundos, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Pero si te recomiendo contar 10 segundos o 40 segundos, ok, para que el emulador se estabilice, ok. Si puede dejar un minuto el emulador así sin hacer nada, pues mucho mejor, ok. Le damos aquí y va a salir todas estas aplicaciones que realmente lo dije al principio del video. Pues tiene las cuentas de Google, va a poner el gráfico Minecraft, tiene Free Fire por el 56 y tiene el Sprint, ok. El apartado es parecido al de Android 4.4.2, ok. Si no me creen, vamos a Settings, vamos a bajar, vamos a darle a About Phone, que es acerca del teléfono, porque es forma de teléfono, así que le damos clic aquí. Le va a aparecer todo esto. Y la opción que vamos a buscar es Android Version, ok. Aquí dice 4.4.2. Y si no me crees todavía, vamos a darle muchas veces clic y le sale la letra K, ok. Y le damos muchas veces clic y hace esta apartado de aquí que va a decir Android, y aquí dice Android 4.4.2, ok, para que no diga que esto es sencillo, ok. Bueno, ahora vamos a configurar el emulador. Vamos a eso, a irnos a configuración, aquí está la tuerca, vamos a decir aquí en language, vamos a ponerlo en español, ok, o lo pueden dejar en inglés si ya prefieren, ok. Aquí en Android no vamos a tocar nada porque obviamente eso está en Android 4.4.2, ok. Aquí en Avant, estos son de la esto de aquí de PC móvil y personalizar o customize. Estos son para las reproducciones del emulador, ok. Pueden poner una de estas o una de estas, ok. O puedes personalizar tu resolución como a ti te guste, ok. En este caso voy a poner 528 por 520, ok. El DPI lo recomiendo dejarlo en 240, ok, o lo puedo aumentar o eso, ok. En este caso yo voy a dejarlo así, 240. Aquí en CPU, obviamente lo máximo es un CPU, o sea, solo tiene para configurar un CPU, ok. Y la RAM tiene de 256 MB hasta 1024, que es 1 GB, ok. Entonces, en este caso, baja en 1 GB. Y aquí en Render, recomiendo bajarlo en DirectX o puedo ponerlo en OpenGL, ok. Aquí en Independent Graphics, si te va mucho mejor, te explico con esta opción activada, pues lo dejan activada. Pero si te va con bajón de FPS y todo eso, lo desactivas, ok. En este caso lo voy a dejar desactivado, ok. Aquí no confirmo nada, aquí no está el apartado de game porque se lo he quitado, pero tranquilo que no va a afectar el rendimiento ni nada. Lo que vamos a hacer es darle al botón save y le damos en reboot, ok. Esperamos que cargue y ya se reinició el emulador, ok. Aquí vamos a esperar que cargue, esperamos, esperamos que cargue, esperamos, esperamos que cargue.
Es normal que se tarde un poquito, esperamos. Ok, ya cargó el emulador. Ok, aquí esperamos 10 segundos. Como yo, bueno, aquí vamos a esperar que salga el aviso. Esperamos que salga el aviso. Vamos a esperar. Ok, y cuando desaparezca el aviso, contamos 10 segundos o 40 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y va a estabilizar el emulador un poquito. Si lo puede dejar un minuto, bastante mejor, ok. Y aquí ya hemos configurado todo el emulador, ok. Después de configurar el emulador por completo y haberlo reiniciado, lo que vamos a hacer es activar los gráficos de Minecraft, ok. Lo que vamos a hacer es a darle a Activity Launcher. Va a salir esto, le damos a aceptar, le damos a GD Tools y elegimos el último que está aquí, GD Tools. Aquí va a salir este aviso. Simplemente le damos al último que está abajo, o sea, aquí no sé cómo se dice, pero aquí el último abajo, le damos aquí y aquí. Le va a salir todo esto. Lo que nos interesa bastante es el juego, así que vamos a darle aquí al free y aquí está todo esto, ok. Así que nos puedes configurar a tu gusto como ya está configurado. Y para activar los gráficos de Minecraft, lo que tenemos que hacer es darle a esta casilla, la primera casilla que está aquí. Ya, esta no, y hay que activar esta casilla, ok, la primera. La activamos y se activará los gráficos Minecraft, ok. Si quien puede personalizar, si quien puede configurar esto, que ya a tu gusto. Tienen los FPS ya activados. Si quien lo puede desactivar, si usted quiere, en este caso lo voy a dejar activado, ok. Listo, ya al haber activado los gráficos de Minecraft. Y también de haber configurado esto, si la apetece, lo puede configurar a tu gusto. Le damos al cuadradito que está aquí. Aquí. Y cerramos todo esto, ok. Y ya hemos activado los gráficos de Minecraft, ok. Después de haber configurado el emulador y activar los gráficos de Minecraft, lo que vamos a hacer es darle aquí a las tres líneas, o mejor dicho, está ubicado la X, le damos clic aquí y le damos a borrar caché, ok. Ahora va a ser listo, el caché se ha borrado con éxito, ok. Vamos a darle otra vez, pero optimizar memoria, ok. Le damos clic ahí, le va a ser listo, la memoria se ha optimizado. Le damos confirmar y todo eso, ok. Y ya de hacer todo eso, vamos a abrir el free, ok. Esperamos. Ahí está, ahí cargo el logo de Garena. Si no te sale el logo de Garena, lo único que tienes que hacer es darle al cuadradito, cerrar el free, volver a abrir y hacer varias veces eso hasta que te cargue, ok. Ok, aquí vamos a hacer a que cargue. Ok, aquí ya cargó lo que es el free. Yo le voy a bajar el volumen a la mínima para no tener copy. Ok, obviamente aquí si damos a más, obviamente ahí aparece la cuenta de Becha, entrar con Google,
y entrar con Facebook. Obviamente me voy a registrar, así que voy a hacer un corte y ya vuelvo. Ok, ya estoy aquí. Ok, ya cuando ya entremos aquí, obviamente viene con los gráficos en ultra, así que vamos a irnos a la configuración en el juego, vamos a ir a ajustar el juego, vamos a pantalla, le bajamos los gráficos a suave y los FPS los ponemos alto, ok, o si no lo dejan normal, ok, y listo, ok, y la parte de aquí en la parte de el paquete de aspectos, lo que más esto se va a estar descargando, como ustedes ven aquí, se estarán descargando. Lo único que tengo que hacer es pausar la descarga de estos paquetes. Vamos a darle a pausar, le damos a confirmar y le damos a eliminar, le damos a confirmar y listo, ¿okay? Y se va a empezar otra descarga, ok. Lo que vamos a hacer lo mismo, pausamos la descarga y eliminamos la descarga, es lo que se ha descargado, ok. Esto es para mejorar un poco el rendimiento del juego, ya que obviamente si descargas todos estos paquetes, pues obviamente lo que va a hacer es que te bote la partida y todo eso, ok. Pero esto ya es opcional, ok. Esto ya puede ir diciendo de ustedes, ok. Después de haber configurado todo esto y hacer todo esto, vamos a configurar el emulador a nuestro gusto, ok. En este caso yo lo tengo configurado de cero, como está por defecto, ok. Así que lo que vamos a hacer es configurar todo esto, ok. En este caso no lo voy a hacer, ok, porque cuando tú te sales al free va a salir, o sea, cuando tú te sales del free y cuando tú quieras entrar se va a reiniciar, ok, se está reiniciando configuración todo. Lo que van a hacer es obviamente configurar tu sensibilidad, tus controles, todo esto, y después cuando tú lo configures van a generar y usted le da al inicio de sincronización de ajuste, le da a cargar, ok, a cargar, ok, le da aquí ahí, le da ok y se guardará la configuración, ok, desde la nube del juego, ok. En ese caso no le voy a dar carga porque yo lo tengo ya listo en la nube, ok. Así que cuando tú te sales del free y tú entras al free, te va a reiniciar eso, pero ya tenemos la configuración guardada en la nube. Así que lo que vamos a hacer, para no estar configurando el sencillito esto otra vez porque es algo tedioso, algo molesto, pues lo que vamos a hacer es a descargar, ok. Ojo, mira la sensibilidad, todo está por defecto, los controles están por defecto, es punto hub igual. Esto lo muestro para que ustedes vean, ok. Voy a generar sincronización de ajuste, le voy a descargar porque yo tengo guardado la configuración desde la nube. Vamos a descargar, le va a salir esto, estás a punto de sobreescribir la configuración local de este dispositivo. Confirmar, descargar, vamos a darle ok y le va a salir eso, que la descarga así está. Y si no vamos a sensibilidad, tenemos la sensibilidad como estábamos antes, como yo la tenía yo guardada, y en contra de está, bueno, obviamente está una parte configurada aquí, ¿ya? Y si no vamos a Custom Boot, va a aparecer el Custom Boot configurado, ok. Esto es para que no, cuando tú te salgas feliz y cuando tú te quieras meterte otra vez al fin a jugar otra vez, pues eso se te va a reiniciar. Así que esto es una solución que, bueno, eso no te va a solucionar casi, porque hay que darle cargar cuando tú terminas de configurar, y cuando tú quieras salir del free y tú quieres entrar, tú te va a reiniciar tu configuración, y lo que tienes que hacer es a descargar, y así tenemos la sensibilidad configurada, nuestros controles y todo ya configurado como lo teníamos antes cuando lo habíamos configurado, ok. Bueno,
Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y les haya servido este video. Si te gustó o te sirvió el video, dale un buen like, suscríbete al canal si no estás, suscríbete para llegar a más suscriptores y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Solo con eso me apoyarías y me motivarías muchísimo para subir versiones de Margaga como este. Y como grabar y editar videos en una PC de bajo recursos, pues es bastante complicado. Y yo hago el esfuerzo de crear videos así, ¿ok? Así que bueno, sin más nada que decir, nos vemos hasta el próximo video. Chao.